ahorita por la grabación. Adelante. Sí, Susana, Leticia, Antonio, Virginia, Jessica, Yaret, Itzel, Carla, Diana, qué gusto verlas y verlos. Luis Fernando, bueno, ahí voy viendo que se van sumando. Vamos a hacer igual que ayer. Gracias. Vamos a estar pendientes, Maricruz. Vamos a estar pendientes del chat. Saura, Rodolfo, Leticia, Estela. Y también pueden hacer uso del micrófono, ¿no? Cuando gusten. Aunque somos bastantitos, pero ordenadamente lo lograremos. Muy bien. Bueno, pues como ya habíamos apuntado el día de hoy, vamos a tratar de hacer algunas reflexiones respecto de los temas y problemas tópicos, diría, que se han generado dentro de este contexto del control constitucional y convencional, o sea, a partir de los criterios jurisprudenciales que han surgido, ¿no? Sobre algunos de los temas que se han generado. Y puesto que son bastantes criterios, lo que yo les propondría es una especie de análisis respecto de lo que yo llamaría como tendencias, ¿no? Tendencias jurisprudenciales. O sea, es decir, uno después de hacer como un mapeo, una especie de eso, literalmente un mapa mental sobre los distintos criterios, puede uno ver hacia dónde vamos, ¿no? Cuáles son los principios rectores de todo esto, y entonces uno puede incluso arriesgarse hasta predecir cuál será el rumbo del modelo de comunicación política, inclusive en lo digital. Tenemos como claras algunas cosas, otras siguen todavía como discutiéndose mucho y generando polémica, pero esa es la idea de nuestro derecho actual, ¿no? Un derecho que dejó de ser, pues sí, formalista, dogmático, anquilosado y como lo mencionamos ayer, se está presentando o se requiere de un modelo hermenéutico dinámico, ¿no? Entonces, esta interpretación va constantemente generando nuevos retos, nuevos planteamientos, ¿no? Entonces, a eso nos referiremos. Yo incluso les voy a compartir, digamos, los textos de una vez en los que me baso para hacer este análisis sucinto, pero importante sobre las tendencias que tiene hoy por hoy la libertad periodística, la de prensa y la libertad de expresión, podríamos encerrar todas en un mismo concepto de libertades informativas, ¿no? Incluso ese interesante análisis que se puede hacer ahí, como ven ustedes, es intradisciplinario, como ya ayer lo apuntamos, porque, por ejemplo, vamos a hablar de una tendencia, ¿no? Que es una tendencia que a mi parecer hemos tratado de seguir a partir de la influencia del common law, al grado tal que incluso la forma de denunciarla es así, privacy, ¿no? La privacy. Entonces, hay toda un desarrollo, diría Diego López Medina, una línea jurisprudencial respecto que podríamos encontrar tanto en el control constitucional. Ah, dice que no puede. Ah, ahorita, a ver, déjenme, ¿saben qué voy a hacer? Voy a regresar, copiar dirección de enlace, porque a lo mejor ya, no se preocupen. Es que saben que estaba yo copiando la liga que genera que genera mi servidor. Así no se puede. Así ya. Perdón, qué bueno que me avisaste.
Ya, sí, estas dos ligas. Si tiene problema, me vuelven a decir. No pasa nada. Gracias. Qué bueno que lo intentaste, Itzel. Así nos dimos cuenta que no servía. Ah, entonces decía yo sobre la privacidad, ¿no? O sea, esta idea que está presente en la jurisprudencia en el common law, en la jurisprudencia americana o norteamericana, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Y que se ha desarrollado por cerca de 2 siglos y donde obviamente se le da como mucho peso a la intención de maximizar en todo caso siempre la libertad de expresión, ¿no? Es decir, que sean los ciudadanos o las ciudadanas las que a través de la incorporación de ciertos criterios discriminen la información que reciben, ¿no? Y que entonces sea el Estado lo menos invasivo posible. Y este modelo, digamos, de liberalismo comunicacional, por llamarlo de una forma, pues ha topado pared, digamos, en este asunto de la privacidad, ¿no? Porque, claro, parece presentarse como una especie de dilema, ¿no? O sea, la libertad de expresión supone que podamos hablar de cualquier cosa, pero en principio no tendríamos que hablar de cosas que, por ejemplo, son falsas o de cosas que lastiman o hieren a otras personas. Y ahí es donde se empieza a desarrollar como todo ese dilema. Pero, ¿y si estas personas son del sector público o tienen una relevancia social, ¿no? Y que por ello entonces requerimos justo como sociedad conocer cuál es el resultado de por ejemplo, si se trata de servidores públicos que tienen que informar o rendir cuentas, ¿no? Y entonces la cuestión se empieza como a complicar, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha determinado en diversas sentencias, en diversos criterios, que es evidente que entre la vida privada de un particular y la vida privada de un funcionario público, pues sí hay una distinción, ¿no? Todavía sigue siendo polémico determinar hasta dónde es esta distinción y porque efectivamente, pues también los servidores públicos requieren de privacidad en algún momento de sus vidas, pero pues, por otro lado, como hemos apuntado, pues está todo el tema de la rendición de cuentas, está todo el tema del derecho de petición de la Constitución y entonces ahí es donde cada caso concreto pues va encontrando un desarrollo distinto. Ustedes recordarán, por ejemplo, pues todos los criterios que tenían que ver con el uso de redes sociales de los servidores públicos, que sigue siendo, me parece, hasta el día de hoy polémico, ¿no? Porque justo ahora que estamos en una coyuntura en la que se está construyendo un estatuto epistemológico desde el derecho administrativo y un poco, un pie en el derecho administrativo, un pie en la ética judicial electoral, porque así va a ser, o sea, normas que va a tener a su disposición los órganos de control, pero normas que también intentan apelar pues al cambio conductual o de las prácticas de los servidores públicos involucrados en la justicia federal electoral. Y por ahí todo eso que se está desarrollando, pues básicamente la idea es que sea el servidor público el que ayer lo llamábamos, ¿no? Alfabetización digital, el primer responsable en el uso de sus redes sociales. Entonces, claro, hay mecanismos, ¿no? Esta cuenta son opiniones personales, no son opiniones institucionales. Lo que dice aquí se dice casi con un afán de procrastinar, ¿no? O sea, de compartir incluso a veces hasta tonterías, ¿no? No, no lo hago como servidor público. Pero claro, aunque se haga esa aclaración, se entiende que de todas maneras, pues hay una relación con lo que se hace y se dice, ¿no? No es que uno llega, o incluso muchas de esos mensajes a lo mejor se generan en la propia institución o dentro de los horarios de trabajo, no sé. Entonces, digamos que sí, que yo lo que veo aquí y lo presenté como dilema es que el asunto está en que
siempre estamos, como se dice en la ética, entre el ser y el parecer, ¿no? Y las dos cosas tienen que ser éticas, ¿no? O sea, no puedes decir parece bueno, ¿no? Digo, parece, es bueno, pero parece malo, ¿no? O viceversa, ¿no? Parece malo, pero es bueno, ¿no? O sea, tienen que ser las dos cosas correctas en términos éticos, ¿no? Dice Carlos, no puede desvincularse el servidor público de sus declaraciones o actuación en redes. Eso es lo que yo también creo, ¿no? Por eso es que se requiere una mayor capacitación para que, pues, efectivamente se logre, digamos, de alguna manera, empezar desde la propia toma de conciencia en el uso responsable de estas redes sociales, ¿no? Porque, claro, la discusión o el debate, pues, ya hay casos que nos ha pasado en donde, pues, yo lo estoy diciendo en tono personal, pero, pues, es un asunto que estoy viendo, ¿no? O estoy hablando de otra cosa, pero, pues, en realidad la gente está pensando que se está refiriendo quizá al asunto que se está tratando jurisdiccionalmente. Entonces, ahí es donde empieza todo el problema, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que aquí apelar a que las servidoras y los servidores públicos tenemos libertad de expresión, sí, pero responsablemente, ¿no? O sea, es decir, y esto nos lleva otra vez a la teoría de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, si bien es cierto, pues son inalienables y tienen esta característica de que no pueden ser alterados, ciertamente no son absolutos, ¿no? O sea, justo me refiero de nueva cuenta a, ayer se los dije, ¿no? El reconocimiento dinámico de derechos. Sobre el reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? O sea, es decir, se tiene que hacer un ejercicio hermenéutico. Cada persona tiene que tener, o sea, dije yo, emancipemos la interpretación constitucional, ¿no? Liberemos la interpretación constitucional, democraticemos la interpretación constitucional. Entonces, en ese momento, pues, uno dice, bueno, pues sí, yo puedo ejercer ese derecho y tengo un privilegio como servidor público porque, o sea, es una responsabilidad, es un cargo, pero también es un privilegio. Es un privilegio porque, pues, finalmente me coloca en una situación en la que puedo acceder de manera más eficaz y efectiva a ciertos recursos, a ciertos contactos. O sea, eso es el tema de la ética, ¿no? O sea, ahí al final de cuentas la ley no te restringe a que tú puedas de alguna forma entablar ciertas relaciones, pero es muy sutil, ¿no? Y claro, eventualmente, por eso decía, con un pie dentro de la ética y con otro pie dentro del derecho, porque eventualmente, pues, eso sí puede ser catalogado como tráfico de influencias, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entonces, es muy complicado, es muy difícil imponer reglas, por eso lo pongo como una tendencia. Como una tendencia que la cual es que cada vez más los servidores y las servidoras públicas tengan que ser responsables de la forma en la que se comunican, aún siendo comunicaciones que se consideran personales o dentro del ámbito de la privacidad, ¿no? Justo porque la responsabilidad del servicio público involucra, como lo dice la misma Constitución, mucha más atención en lo que se hace, ¿no? Y esto entonces en una especie de interpretación integral, o sea, llevaría justamente a que no tendríamos que ver estas vergonzosas explicaciones de un servidor público diciendo que por su libertad de expresión, pues, profirió un mensaje racista o clasista o misógino o calumnioso, no sé si me explico. O sea, no puede pasar eso, ¿no? O sea, tenemos que ser los primeros en tener esa cautela en la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Justo por la responsabilidad que involucra, ¿no? Y esto, insisto, a partir de una interpretación integral, ¿no? Que involucraría incluso, yo creo, hasta los propios tratados internacionales que también hablan sobre el tema, ¿no?
Entonces, digamos, dejando atrás este asunto de la libertad de expresión de los servidores y las servidoras públicas y su protección, que obviamente también entre líneas podemos leer cuando leemos la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que en materia política esto usa la Corte una palabra. Me gustó, a ver si la encuentro. Es una tesis que dice algo así como intensa. A ver si encuentro la palabra. Yo creo que sí era así. O sea, la Corte dice que cuando se trata de información que tiene que ver con procesos políticos y se entiende electorales, esta restricción es mucho más intensa. ¿Y a qué se refiere la Corte con esta intensidad? Es decir, que la cautela tiene que ser triple, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces también se vulnera el derecho electoral, ¿no? Es decir, que cuando nos encontramos, y bueno, yo diría esto también, no necesariamente tiene que ver con la veda electoral o tiene que ver con tiempos en los que así dices la tesis estaba. Ahorita la encuentro. Intensidad. Bueno, y sigo exponiendo, ¿no? Cuando se trata de asuntos en los que el modelo de comunicación política está involucrado, la cautela tiene que ser triple, porque el mensaje llega liso y llano, ¿no? O sea, es decir, todo esto que la Corte ha llamado malicia, que me parece en el derecho electoral se desarrolla, o sea, de manera siempre exponencial cuando nos acercamos o tiene que ver un poco con las campañas políticas. Entonces, hay que poner mucha más atención en lo que se comunica, ¿no? Porque se corre el riesgo, obviamente, de estar justamente manipulando a quien debe tomar una decisión política, ¿no? Y entonces no se puede argumentar que se hace por libertad de expresión. Entonces, ahí es donde se pone interesante el asunto, porque me parece que el derecho tiene que hacerse acompañar de todas las técnicas que tienen que ver con el marketing y las ciencias de la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que de aquí en adelante tenemos que empezar a implementar un diálogo, sobre todo en lo electoral, ¿no? Ya si la Corte lo quisiera hacer en términos generales para aplicarlo, y bueno, y de hecho lo debería de hacer el propio Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, debería de ser una serie de capacitaciones para decirle a los servidores públicos que justo tienen que mostrar esta cautela y esta responsabilidad en las cosas que comparten, porque no puede ser que a todos nos quede claro que hay una evidente promoción de una idea política o de un partido político o de una política pública y que nos quedemos tranquilos porque al final se ponen este mensaje no puede ser utilizado para fines políticos, o sea, pero ya me lo recetaste, o sea, ya lo escuché, ¿no? O esto va dirigido solo al partido político, o sea, no sé ustedes, pero creo que esto tenemos que, o sea, terminar con esa doble moral, ¿no? Con esas perversas formas de comunicarnos políticamente, porque al final justo esa era la idea. La idea era decirte que estamos, que todo esto que hicimos es básicamente una campaña política permanente, como se llama, ¿no? Sí, Carlos, adelante. Bueno, buenos días, ¿se escucha? Hola, buenos días. Quería compartir a propósito de estos planteamientos que un caso en Yucatán en la elección pasada
Sería una campaña muy interesante en el proceso de, en los procesos, bueno, ya era etapa de campaña. Entonces, en ese momento se hacía llamar aspirante de un partido político, desplegó una serie de propaganda, pues, que tenía el distintivo que se dirigía hacia sus militantes, hacia sus cuadros y a simpatizantes de su partido político. Y se me hizo muy interesante que uno de los planteamientos del que denunciaba esta propaganda, bueno, por un lado denunciaba que, en especial sancionador, que se incumplía con una de las reglas de la propaganda de pre-campaña, que era identificar la calidad de precandidato, pues, de la persona que se postulaba, ¿no? O sea, la propaganda en ninguna parte tenía alguna frase que dijera que la propaganda era de precandidato. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, también decían que esta propaganda, por además tenía unas frases muy interesantes. Una de ellas era: queremos un candidato de peso. Así decía, queremos un candidato de peso. Y estaba la imagen de la persona. Y bueno, estaba en varias partes transitadas del estado. Entonces, en la investigación se pudo advertir, pues, que en efecto existía, esta propaganda existía, y uno de los planteamientos que se me hizo muy interesante del quejoso era que decía que, a pesar de que estaba en esa identificación de que se dirigía a la militancia y a sus bases, pues lo cierto era que en los hechos, por el aforo vehicular o el aforo de la ciudadanía en estos puntos, pues era inevitable que iba a trascender más allá de sus militantes, de sus simpatizantes y de sus cuadros. Y si a eso se sumaba que no se identificaba la calidad de precandidato de esta persona, pues entonces ahí se configuraba un acto anticipado de precampaña o campaña, ¿no? Al final se desestimaron esos planteamientos, incluso la Sala Xalapa confirmó, pues, que no había la infracción, pero, pues, al margen de esta decisión, en este caso, sí se me hizo muy interesante que, pues, ese planteamiento, ¿no? Que, pues, es lo que comentaba el profesor, que al final es indiscutible que en algún punto va a trascender estos mensajes, van a trascender más allá de hasta donde supuestamente están, se pretende que lleguen, ¿no? O sea, es indiscutible en este caso que les comparto, que iba a llegar más allá de los militantes del partido político, ¿no? Entonces, pues siempre ahí va a tocarnos ver, bueno, a los que nos toca formular proyectos sobre este tipo de casos, pues a lo mejor a empezar a tomar decisiones distintas a las ya hasta las ahora, que son criterios, ¿no? A ver hasta dónde nos da, ¿no? Ahí va a iniciar un nuevo debate quizá. Es eso, Carlos. Es que miren, yo la verdad es que identifico, si ustedes van a tener más tiempo que yo, porque aquí por el trajín que llevamos en la Escuela Judicial Electoral, pues nos llevan a estar constantemente preparándonos en temas distintos, ¿no? Pero ustedes que están en este diplomado, no lo echen en saco roto, aprovechen para hacer ese mapa mental que les estoy proponiendo, ¿no? O sea, es decir, pongan en el centro libertad de expresión y después vayan sacando todos estos conceptos que son interesantes, ¿no? Así como malicia, derecho a la verdad, privacidad, ¿no? Y váyanlos cruzando, porque ayer incluso yo pondría en ese mapa mental violencia, ¿no? Porque si el periodismo hoy se siente de alguna manera atacado, eso merma también la libertad de expresión. Entonces, tenemos el infortunio de tener muchos candidatos que están siendo manipulados por el crimen organizado, pero el periodismo no puede hacer mención de ello, entonces, no sé si me explico, estamos justamente creando un modelo de comunicación política deficiente, ¿no? Y yo sé que es un tema, quizás es el tema más complicado, Y constantemente también la jurisprudencia se refiere a él, y yo lo veo como una tendencia clarísima, o sea, es decir, tenemos que buscar proteger antes que otra cosa, para hablar de modelo de comunicación política, tenemos que buscar proteger a nuestros periodistas, ¿no? Y entonces,
si incluso el propio sistema se utiliza para amedrentar a los periodistas, ¿no? O sea, me explico, ¿no? O sea, los propios políticos operan el sistema para amenazarlos de que los van a acusar, que les van a levantar, a hacer una denuncia de tal tipo, y hay un acoso, digamos, a partir del propio sistema y de la política hacia los periodistas. Entonces, de alguna forma, todo el sistema está viciado, ¿no? Entonces, hagan ese mapa mental y van a ir encontrando, como dices tú, estos casos curiosos, ¿no? En los que, insisto, parece que prima el engaño. O sea, sí te engañé, pero tantito, ¿no? Y entonces, las autoridades jurisdiccionales, ayer creo que tú mismo creo que lo decías, ¿no? O no me acuerdo quién más lo decía. O sea, sí, como tienen que actuar por legalidad, o sea, dicen, no puedo hacer nada más, ¿no? Es evidente que nos estás engañando, pero si yo aplico la ley, en realidad no estás violando ninguna ley, ¿no? O sea, es decir, parece que es un asunto más, y alguien decía ayer, podríamos ser como un ejercicio a partir de los principios constitucionales o de los valores constitucionales, podría el intérprete constitucional ser mucho más eficaz en ese sentido y decir, está bien, legalmente te puedo dejar. Yo siempre me he hecho esa pregunta, o sea, si la sentencia pudiera advertirnos, ¿no? O sea, dice, es que esa no es la tarea del juez. No, no lo es, o sea, no lo sé, ¿no? O sea, mire, por ley no puedo hacerle nada a esta persona, pero advierto que lo que está haciendo es engañarnos, porque es evidente que está haciendo campaña, ¿no? Entonces, y es que además cada vez hay más recursos para hacer ese tipo de engaños. No sé, me explico. O sea, la tecnología te permite eso, ¿no? O sea, incluso en algún momento lo podrías hacer hasta subliminalmente, o sea, ni siquiera tendría que ser explícito, ¿no? O sea, podrías llegar a la mente del electorado de una manera que ni la autoridad lo pudiera verificar, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que ayer planteé, tendría que ser a partir de la propia contención de quien tiene la responsabilidad de comunicar algo, de no hacerlo de manera, pues eso, maliciosa, como dice la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Que creo que es el tema que un poco, y es súper polémico, ayer lo plantearon, de las mañaneras, ¿no? Porque al final las mañaneras pueden parecer muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, es decir, por eso es polémico, porque uno puede decir, pues sí, es una manera de informar, es una manera de acercarse a la gente, ¿no? Es una manera, pero pues también es cierto que es una manera de marcar agenda, también es cierto que es una manera incluso de censurar un cierto tipo de información por sobre otra. O sea, entonces me parece que como estrategia mediática es muy buena y se aplaude y lo que sea, pero, o sea, hay algo que no cuadra, o sea, hay algo que no nos hace sentir cómodos, ¿no? Insisto, y que como buena estrategia, pues impide que las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, puedan decir algo, ¿no? Salvo que cosas como, bueno, durante este periodo se suspende la mañanera o no se puede pasar de manera pública, cosas así, ¿no? Pero, pues al final ahí hay un tremendo juego de poder que está más allá del control constitucional y convencional, no sé si me explico. Ahí es donde ves cómo a veces incluso los controles pues son limitados, ¿no? En algún momento, ¿no? Y entonces estos derechos sufren pues un poco como merma, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, seguimos un poquito ahí. Me parece, y retomando justamente este texto que les envié, donde se detalla pues estas tendencias jurisprudenciales de la región a través del derecho interamericano,
Me parece que el derecho interamericano ha avanzado respecto de una posible solución, y es considerar el derecho a la verdad como un derecho rector de todos los demás derechos, ¿no? Entonces, en esta idea de la teoría de los derechos humanos, donde estos derechos humanos interactúan, ¿no? Son interdependientes entre ellos, pues el derecho a la verdad funcionaría como ese mecanismo en donde se obligara a los servidores públicos, al propio Estado, a manejarse con la verdad, ¿no? O sea, es decir, apostarle a eso, ¿no? Porque, insisto, parece que hay una cultura del engaño. La jurisprudencia llama malicia, ¿no? La malicia que se desarrolló teóricamente en el derecho civil y paulatinamente fue trasladada hacia el derecho público, ¿no? Y que en su momento pues estaba relacionada incluso con el derecho penal a través de aquellos conceptos que hoy pues ya no existen, ¿no? Y que tenía que ver con la injuria, con la calumnia, ¿no? Históricamente tuvo muchos nombres, pero pues al día de hoy, sobre todo en el derecho electoral, se sigue pues de alguna forma preguntando si de alguna manera, y aquí va otro concepto, es en aras de esta libertad de expresión, es viable generar lo que llaman los norteamericanos campañas negativas. O sea, me explico, ¿no? O sea, lo ideal sería que todas las campañas fueran propositivas, ¿no? Ni siquiera positivas, propositivas. Pero es, digamos, en aras de la libertad de expresión, se plantea si es posible que eventualmente pues, una campaña pueda enfatizar sobre los errores de los contrincantes, ¿no? O sea, si pueda de alguna manera evidenciar las falsas propuestas o lo que está mal de las demás opciones políticas, ¿no? Entonces, por la libertad de expresión podríamos responder que sí, pero el problema es que eso genera una cultura política alguien dice que incluso es como hasta humano, en la cual entonces el nivel de la discusión se trata de descalificaciones, ¿no? Ahí me parece que hay otro dilema. Yo ahí identifico otro dilema, ¿no? Porque, por un lado, efectivamente, a nosotros nos interesaría saber si la opción política que tenemos delante pues tiene algún error, algún fallo, si nos están diciendo alguna mentira, ¿no? Pero de alguna forma este efecto de qué es lo que más mueve al electorado, ¿no? Y parece ser que son justo esas noticias mucho más escandalosas, ¿no? Esas noticias que son mucho más peyorativas, agresivas, descalificadoras, ¿no? Como yo decía. Entonces, aquí el asunto está en que tendríamos que elevar el nivel de la comunicación política y como electorado exigir que se tratara más de posturas que fueran propositivas más que negativas, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que tiene que hacer la jurisdicción o la justicia constitucional para tratar de evitar que esta comunicación política se deteriore? Y ahí entonces pone interesante el asunto, porque si la libertad de expresión es como el eje rector, ¿no? Entonces no puedes limitar demasiado. Entonces tienes que apelar al modelo educativo, tienes que apelar a la cultura cívica, a la cultura democrática, para que entonces las ideas fluyan y circulen, ¿no? Pero sea justo los ciudadanos, las ciudadanas, las que digan, no estoy dispuesta a consumir
este tipo de información política que se basa justo en la descalificación y que no está haciendo propuestas, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos en un dilema porque mientras alcanzamos esa madurez política, pues todos entendemos que sería necesaria la intervención del Estado, de alguna manera, para evitar que el modelo de comunicación política se deteriore con campañas negativas. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Qué piensan sobre este dilema? ¿Qué hacemos? Porque la verdad parece que sí nos... hay otro tema aquí que a mí me gusta mucho señalarlo, que es el tema de la ironía, ¿no? O sea, el tema de la sátira política, ¿no? También se requiere, que se ha demostrado que es muy eficaz, ¿no? O sea, a nosotros se nos quedan un poco esos chistes negativos, ¿no? Que denostan a alguien y que de alguna forma, pues, ponen en evidencia algún defecto. Aquí lo sutil es que puede ser un defecto sobre la propuesta política, pero también puede ser un defecto sobre la persona, ¿no? Y entonces ustedes se recordarán aquel caso sobre el promocional donde se veía a una persona de Canosa conduciendo un coche, ¿no? Que decía, ¿tú le dejarías a una persona así anciana que condujera un coche, ¿no? Siendo evidente, volvemos a lo del engaño, ¿no? A ver, ese caso está interesante. ¿Cómo ven? O sea, está bien, o sea, es parte de la comunicación política, o sea, hacer chistes. Cada vez tenemos la piel más sensible y entonces el problema es que atrofiamos la comunicación política porque entonces ya no se puede decir nada de nadie porque corremos el riesgo de ofender, caer en lo políticamente correcto. Este es un tema muy interesante. O sea, este dilema se presenta en varios frentes. Tiene que ver también, por ejemplo, con el lenguaje incluyente, ¿no? Que pues, obviamente, quien lo defiende argumenta, me parece correctamente, que, pues, de alguna forma se trata de algo performativo, ¿no? O sea, empezamos con palabras, pero eventualmente eso termina siendo una práctica, ¿no? O las palabras también esconden formas de ser, ¿no? Si nosotros empezamos a trabajar también con el lenguaje, podemos de alguna manera empezar a erradicar esa performatividad sobre cómo esas prácticas se desarrollan y son discriminatorias. Entonces, también aquí la libertad de expresión tiene de alguna forma una restricción más allá de esta idea solamente de ponderar, ¿no? Es decir, preferimos no discriminar por sobre la libertad de expresión, sino justo en un reconocimiento dinámico de derechos, entendemos que efectivamente queremos ser otra generación y queremos ser de otra manera porque no solo decimos cosas discriminatorias, sino efectivamente discriminamos, ¿no? Dice Itzel, estamos atrapados en este tipo de discursos. Finalmente en la era digital eso se viraliza más que mensajes propositivos. Sí, exacto, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor es un lugar común, pero me dicen, toda sociedad tiene el modelo de comunicación política que se merece, ¿no? Pues quizá nosotros tenemos esta forma de comunicarnos y estas, pues, campañas políticas tan deficientes porque somos una sociedad que tiene que aspirar a transformarse, ¿no? O sea, transformarse en una sociedad mucho más exigente en lo democrático, mucho más exigente respecto de sus políticos, mucho más exigente sobre las propuestas que esos políticos nos presentan y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que la jurisprudencia en México ha intentado de alguna manera, pues, como, y sobre todo la electoral, ¿no? O sea, como decir, no está bien, no debería, y siempre está con esta cuestión, ¿no? Dejar que opere la libertad de expresión, pero pues un poquito tratar de evidenciar que efectivamente ahí hay
esa malicia, ahí hay esa denostación, ahí hay esa ofensa, ¿no? Ahí está ese engaño, y ahí podríamos entonces encontrar justamente una tendencia. O sea, la tendencia sería a que necesitamos de mecanismos para evidenciar estas deficiencias del modelo de comunicación política, que eventualmente sería mejor que estos mecanismos no vinieran de la justicia electoral, sino vinieran de la propia sociedad. Esa sería mi conclusión preliminar, ¿no? Y que eventualmente tendríamos que liberarlo, o sea, decir, ya la jurisprudencia no tendría que decir nada, ni tendría que... Y quizá por ahí, a propósito de lo que ayer reflexionábamos, pues sí, en algún punto deberíamos prescindir incluso del procedimiento especial sancionador en ese sentido, ¿no? O sea, lo ideal sería que no existiera, ¿no? O sea, porque incluso, fíjense qué curioso, el propio procedimiento especial sancionador se pone como una especie de antítesis de una cultura de los derechos humanos y de la libertad de expresión, ¿no? Porque si lo que debe primar es la libertad de expresión y el procedimiento especial sancionador lo que hace es sancionar ciertas expresiones, parece una paradoja, ¿no? No sé si me explico. Pero, y por eso quizá algunos dicen, en algún momento debiera dejar de existir, claro, ¿no? En el momento en que efectivamente tuviéramos esa madurez política para que no existieran esos insultos a los que se refiere constantemente la jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La Suprema Corte de la, se ha referido a conceptos como el estándar de malicia efectiva, ¿no? Y apelando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que por ejemplo, y esto ya se ha convertido en un criterio jurisprudencial, no podemos decir que el insulto es un derecho, como en algún momento se dijo, ¿no? Entonces, ya la Corte aclaró que insultar no es parte de la libertad de expresión y por el contrario es algo que debiéramos erradicar. Así es que permite de alguna forma que los jueces constitucionales, yo diría que incluso por el control difuso como se le conoce y por el artículo primero, cualquier autoridad tendría que estar pendiente de que efectivamente en la comunicación no se den estos esquemas, ¿no? de malicia efectiva y que se den esta posibilidad de insultos velados, ¿no? Así como podemos esconder dentro del modelo de comunicación política mensajes para que alguien apoye una causa, también podemos esconder mensajes o insultos, ¿no? que terminen por atacar o incluso, ¿no? Quitarle la opción política de alguien de presentarse, ¿no? Porque normalmente ese es el efecto, ¿no? O sea, la idea es vamos a ir generando una serie de ideas en el electorado de que esta persona no es apta para contender, y eso obviamente va en detrimento del propio derecho político, ¿no? Que se presenta en primera instancia como derecho a participar políticamente, ¿no? Entonces, si ya de entrada, a través de estos insultos, te impiden la participación, pues eso obviamente ataca distintos derechos, ¿no? No solo eso, la Corte ha generado un test a propósito de esta malicia efectiva, cómo es que podríamos detectarla. Y la otra tendencia que empezó justo en la década pasada tiene que ver con la idea del daño moral. Eso lo encontramos en algunas tesis de la Suprema Corte. Si eventualmente, y esta ya es una discusión intradisciplinaria, pues hay un impacto, como estaba yo ahora explicando, que
genera una lesión en los derechos de otras personas, ¿no? O sea, es decir, si esa comunicación maliciosa, si esa comunicación con insultos, de alguna forma genera el no ejercicio de algún derecho, como en este caso del derecho a participar políticamente electoral, ¿qué tanto se podría de alguna forma exigir después que se resarciera o se indemnizara a esa persona, ¿no? Esa es otra tendencia que se está manejando, digamos, a nivel jurisprudencial, o sea, que seguramente seguirá avanzando. Y aquí pues podríamos incluso echar mano de del derecho comparado, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en otros sistemas con este asunto, ¿no? ¿Cómo está operando? Pues la verdad es que en algunos otros sistemas lo que vemos es que aumenta mucho la responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, el Estado cada vez es más responsable de más cosas. Y yo creo que en algún momento vamos a llegar a que si el sistema por alguna razón le imposibilitó el ejercicio de derechos a una persona por un determinado tiempo, por un error judicial o por un error en la aplicación de una ley o un acto administrativo, me parece que lo lógico sería que se indemnice, ¿no? O sea, es decir, que el Estado restituya, si se puede, en su caso, los derechos de esa persona, ¿no? Entonces, muchas veces el efecto de un acto, de un error del Estado, de un acto administrativo, de alguna sentencia, puede ser también y en demérito de la fama pública de una persona, ¿no? Entonces, me parece que la tendencia va también en ese sentido, ¿no? En ese sentido, a que en algún momento se va a tener que resarcir también a esas personas que resulten de alguna forma dañadas en esa fama que se tenía respecto de las demás personas para participar, por ejemplo, políticamente, ¿no? Ese es un tema interesante porque de alguna forma estas, no sé si ustedes lo han notado, pero ahora se le exige al Estado, incluso la propia Corte Interamericana dentro de sus sentencias dice, y que el Estado salga y diga, me equivoqué, ¿no? Metí a la cárcel a esta persona y no debía hacerlo. Y entonces ahora justo en aras de ese derecho a la verdad y del derecho a la memoria se exige que haya estas aclaraciones, que se pida perdón público para restituir pues al menos un poco de la fama de esas personas, ¿no? Y eso me parece que también es una tendencia, es una tendencia a que cada vez más esa responsabilidad sea mayor y que haya mucha más mucha más actividad del propio Estado para poder generar pues eso que también curiosamente llaman derecho al olvido, ¿no? Pues así como hay derecho a la memoria, hay derecho al olvido. Y ahí entramos a temas bien interesantes que me parece que tienen que ver con este mismo dilema que estamos planteando y que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Y que es la famosa ley Olimpia, que tiene que ver con el sexting, que tiene que ver con esta prohibición que pues apenas, digamos, se aprobó en estos años, y tiene que ver con el no compartir imágenes sexuales, ¿no? O videos o toda esta información para denostar a otras personas, ¿no? El acoso sexual virtual, lo podemos, o digital, como se llama, ¿no? Que los videoescándalos que han sido muy recurrentes, por ejemplo, dentro del análisis de la jurisprudencia norteamericana, en México, pues, de reciente creación, como decía esta ley, también es cierto que era una estrategia muy, muy recurrida por,
por algunas campañas políticas, justamente vincular asuntos sexuales estaba como hasta demostrado, ¿no? Que esa era la forma más fácil de bajar a un contrincante, a un rival político, pues a través de denostar al rival a través de estos escándalos sexuales, ¿no? Hay hasta películas de eso, ¿no? Está poblada la cinematografía de estos temas, ¿no? Cada vez es cierto que digamos, como sociedad somos más tolerantes respecto de esos asuntos, pero ciertamente volvemos al tema de la vida privada, ¿no? De la vida privada de las personas, que no tendría por qué de alguna manera impactar en lo político o en lo público, ¿no? Ahí incluso también la jurisprudencia de la Suprema Corte ha tratado el tema de las personas con relevancia pública, ¿no? Que si bien es cierto no son servidores públicos, llegan a tener cierta relevancia y que eventualmente, bueno, pues sus vidas pueden estar como, o su privacidad puede estar siendo puesta en tela de juicio a través de este ejercicio de libertad de expresión, y entonces también la Corte ha analizado si ahí podría haber limitantes también a esa libertad de expresión, o eventualmente también se trata de asuntos de interés público que tienen que estar justo en el conocimiento de las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si ustedes ven estas tendencias a las que me referí, de alguna manera estamos tratando de generar espacios de comunicación que puedan ser respetuosos, que puedan ser, que puedan fundarse en la libertad, pero que sean responsables sobre lo que se dice, y que eventualmente si se genera un daño, pues se pueda resarcir, porque pues no está dicho que uno no se pueda equivocar justo poniendo un mensaje. Por eso aplica mucho lo que ayer dije, esa alfabetización digital supondría verificar la información para no convertirse en un motivo más de infodemia, en un motivo más de propagación de ideas falsas o de noticias falsas, y de esa malicia a la que me refería, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos frente a una sociedad que requiere de aprender mejor los conceptos de comunicación. La comunicación es parte de nuestra vida política, de nuestra vida democrática, pero también tiene reglas, ¿no? Ustedes se recordarán, quizá en sus clases, no sé, en la prepa, yo tuve esa clase de ciencias de la comunicación, pero igual, pues, desde ya ahora yo lo he escuchado en la primaria, en la secundaria, ¿no? Esta idea de ser responsables sobre las cosas que consumimos también a través de los medios de comunicación, ¿no? Es igual que como haciendo la metáfora, lo que consumimos cuando son alimentos, ¿no? O sea, hay productos chatarra, ¿no? Entonces, hay también comunicación que es comunicación chatarra, y pasa lo mismo que pasa con los productos chatarra, ¿no? Cuando los consumimos, pues nos puede generar una mala salud, ¿no? Entonces, eso es lo que produce, o sea, distorsiona nuestra forma de percibir el mundo y genera sociedades que están enfermas, básicamente porque consumen información que no es la más adecuada, ¿no? Entonces, por ahí pues se han desarrollado algunas ideas. Ayer medio las mencioné así muy, muy rápido, pero estas cuestiones sobre el derecho a las audiencias. Entonces, las audiencias tienen derecho a que se produzcan contenidos adecuados y que estos contenidos pues fomenten los valores y los principios
constitucionales los, en los que cree esa sociedad, ¿no? Entonces, a través de esta emancipación de la interpretación constitucional a la que me referí ayer, pues estos valores y principios estarían en muchos lugares y la comunicación entonces tendría como presupuestos justamente estas cosas que estoy mencionando, ¿no? El respeto, la responsabilidad, el afán libertario, ¿no? Todas estas cuestiones estarían ahí implícitas en todos los procesos comunicacionales, puesto que nosotros, ya también lo mencioné ayer, por el trajín de la vida que llevamos y finalmente esta vertiginosidad de la vida laboral, que la verdad muchos tenemos y no nos podemos detener, pues se requiere que el Estado intervenga, ¿no? Entonces, este derecho de las audiencias pues pasa quizá por la construcción de algunos organismos, algunas personas que estén atentos de estos contenidos. Yo no veo nada malo de que efectivamente dentro del derecho electoral podamos hacer algo similar. Es decir, también el electorado se comporta de alguna forma como una audiencia. Es decir, nosotros también recibimos justamente información que además es de tipo, es información prioritaria, es de tipo primordial para nuestra organización política y necesitamos que alguien cuide que esa información sea la adecuada y correcta. Yo entiendo que la jurisdicción, en concreto lo que ustedes están estudiando, que es el procedimiento especial sancionador, se hace a posteriori. O sea, es decir, sale la información y circula. Y cuando alguien ve que hay algo malo, va y se interpone un medio de impugnación. Y entonces se revisa y dice, efectivamente está mal, ¿no? Se baja, ¿no? Aquí está todo el tema de las medidas precautorias, cuándo se baja, cómo se baja, por qué se baja, ¿no? Pero como ya hemos dicho, muchas veces ya el daño está hecho, ¿no? Entonces, aquí lo que yo propongo es que se hiciera un acompañamiento, ¿no? No a posteriori, ¿no? Sino a priori, ¿no? Es decir, pero aquí pues obviamente requiere de mucha creatividad. O sea, ¿cómo hacemos para anticiparnos de esa mala información política? Esa es la verdad. ¿Qué hacemos para impedir esa mala información política, ¿no? Yo ya he dicho algunas posibles propuestas, ¿no? Una propuesta sería la propia alfabetización de comunicacional, ¿no? Yo le llamé alfabetización digital, un modelo de comunicación política de ética digital, ¿no? Por ir sumando nombres y haciendo estas propuestas. Entonces, en la medida en que hagamos más campañas donde, así como dicen, no consuma estos productos chatarra, no consuma esta información chatarra, ¿no? Y entonces empecemos entre nosotros a decir, por favor, esta noticia es falsa, no la difundan, por favor, no, ojo con esta cuestión. O sea, esto al final del día tiene que ver con conceptos que se han desarrollado en la democracia moderna, como el concepto de sociedad civil, ¿no? El concepto de sociedad del conocimiento. Al final, cada uno de nosotros, cada una de nosotras es un elemento más de esa sociedad del conocimiento, de esa sociedad civil, que va construyendo en la medida en que va aportando esos conceptos o va criticando o va deconstruyendo esos conceptos, ¿no? Entonces, cuando nos dejamos de esos chistes, cuando dejamos de compartir esos mensajes discriminatorios, de alguna forma estamos sumándonos a la solución. Entonces, esa es una primera solución. La otra solución puede ser más institucional, ¿no? Es decir, las propias instituciones podrían implementar algunas medidas para que se advirtiera de este tipo de mensajes, ¿no? Entiendo que ahí un poco pues, entramos otra vez al dilema de la libertad de expresión. Insisto, yo creo que estas medidas tienen que ser temporales, como las llamadas acciones afirmativas, ¿no? De hecho, podríamos llamarlas así, acciones afirmativas comunicacionales, ¿no? O hermenéuticas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos llevaría a que temporalmente prescindiríamos de un tipo de comunicación por sobre otro para lograr esa equidad que tanto deseamos, ¿no? Insisto, el lenguaje, los medios de comunicación, el modelo de comunicación en sí es performativo.
No es que son solo palabras, no es que son solo mensajes. Están representando al mundo, están representando a nuestras prácticas. Entonces, no son asuntos menores o que tengamos que desdeñar, ¿no? Hay que poner muchísima atención en lo que decimos y cómo lo decimos, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, si hoy estamos dejando de referirnos de una cierta manera a las cosas, no es solo por doble moral, ¿no? O no solo por quedar bien políticamente, sino es porque realmente queremos cambiar la práctica que deriva de ello. Yo siempre pongo como ejemplo el violentómetro. Ustedes seguramente habrán visto los violentómetros en las diferentes oficinas públicas, ¿no? Y si se fijan, casi siempre, o sea, la violencia más leve siempre es simbólica, ¿no? O sea, es decir, es ley del hielo, es una referencia, pues eso, discriminatoria, tal. Y lo más alto es eliminar a la persona, o sea, el homicidio, ¿no? O sea, la violencia empieza con una idea, con una mala palabra, con una forma de pensar y termina con un acto que puede ser justamente en detrimento de la integridad física de la persona. Entonces, es así, ¿no? O sea, no es que somos simplemente como si quisquillosos con el lenguaje, ¿no? El lenguaje es performativo, ¿no? Entonces, pues estamos justamente eso, tratándonos de referir a las personas como las personas quieren que nos refiramos a ellas, ¿no? Miren, es muy fácil, ¿no? Luego se ponen a discutir sobre eso. Es que ¿por qué vas a usar el lenguaje incluyente? ¿Por qué te vas a referir así? ¿O vamos a desdoblarlo y vamos a hablar de más? ¿Y qué pasa con la economía del lenguaje? No importa, miren, como dije, son acciones afirmativas comunicacionales, ¿no? Me explico. Tú llegas con una persona que a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que se llama María Guadalupe. Y entonces tú dices, hola Lupita, oye, disculpa, no me gusta que me digas Lupita, ¿no? Dime Guadalupe o dime María o María Guadalupe, pero no me digas Lupita, ¿no? Es su decisión, ¿no? Vete a saber qué pasó en su vida, que no le gusta ese diminutivo, ¿no? Yo sería insensato y sería muy necio llegar la segunda vez y decirle hola Lupita, porque ya es violento. No sé si me explico. Ella me lo ha pedido. O sea, ella me ha dicho que me refiere a ella de otra manera. Es así, ¿no? O sea, a eso me refiero con un reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Para mí, que tengo la posibilidad de expresarme y de hablar con ella, pues, o sea, no me quita nada, no me hace menos persona referirme a esa persona como quiere que me refiera, ¿no? Y empieza con el lenguaje, porque después es el trato, ¿no? Si las personas quieren que las tratemos de un modo, ¿no? Y eso significa reconocer justo eso, o sea, es una habilidad, es un hábito que tenemos que generar, ¿no? O sea, poner mucho más atención. Los psicólogos llaman a esto escucha activa, ¿no? No se trata solo de oír, sino de escuchar qué es lo que las demás y los demás quieren o necesitan, ¿no? Y siempre esto es recíproco, ¿no? O sea, uno también está de alguna manera siempre queriendo y necesitando algo más de las personas. Y ahí es donde se va fraguando esa comunicación, ¿no? Es donde, no sé si seguramente les ha pasado a ustedes muchas veces, tú dices, ¿cuándo se perdió la charla, ¿no? O sea, que empiezas como con una charla normal y terminas, pues eso, exaltado o gritoneándote o descalificando o incluso insultando a otra persona. Y en ese momento, ¿cuándo fue que pasó, no? Y luego en retrospectiva dices, ya sé cuándo pasó, ¿no? Yo dije una palabra que no debí decir. Entonces imagínense cuántas cosas pasan en el modelo de comunicación política que a veces, pues eso, o son irreparables o son irreversibles, ¿no? Porque se tomó un camino que no se debía tomar. Entonces, tenemos que generar una cultura, yo diría una cultura de la paz, ¿no? En la cual podamos identificar cuáles son esos detonantes que no nos llevan a ningún lado.
somos, no sé, es que somos una sociedad que ha preferido el conflicto. O sea, de hecho, nuestra gramática está basada en el conflicto, ¿no? Le llamamos litis o litigio, le llamamos controversia. O sea, estamos constantemente pensando en eso, en que nos vamos a pelear. Y salimos con disposición a pelearnos. Entonces, claro, imagínense, es una bomba de tiempo eso, ¿no? Y hoy lo vemos, ¿no? O sea, nos consideramos una sociedad avanzada porque hace mucho que no había guerra, ¿no? Bueno, por decirlo, en Afganistán siguen en guerra, eso habrá con lo de Ucrania, parece más. Pero efectivamente, ¿cómo creamos una cultura comunicacional pacífica? Ayer estaba viendo una serie animada de Disney que se llama What If. No sé si la... Hay una escena maravillosa de esa serie. Es el capítulo en la que Chadka, el que es Pantera Negra, en un universo paralelo es Star-Lord, o sea, es decir, el protagonista de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero la escena es esta, es maravillosa, porque algún día yo le voy a entrar a ese tema de los tratados de Sokovia y todo este asunto de, pues, de los derechos humanos en el universo Marvel, ¿no? O sea, cómo Marvel ha concebido en sus últimas películas todo este asunto, ¿no? De esos derechos. Porque pues está todo este asunto como totalitario de la desaparición de la mitad del universo, ¿no? Ya saben, por el guante de las joyas. Pero bueno, ahí justamente en esa escena está, que es en otro universo, ahí no se dio ese evento catastrófico en el que se desapareció la mitad de los seres de la galaxia, bueno, del universo, ¿no? Ahí no se dio porque lograron convencer a Thanos, ¿no? Y lo logró convencer justo este personaje que hace Star-Lord, ¿no? Y entonces todo cambió en ese universo, pero lo que me gustó es que dice una frase así, ¿no? Dice, ¿cómo convenciste a Thanos, ¿no? Dice, porque lo convencí de que se podía alcanzar el mismo objetivo de otra manera sin eliminar a la mitad de los pobladores del universo. Y dice una frase que es maravillosa, dice, a veces en tu armamento la mejor arma es un buen argumento. Claro, vuelvo entonces a lo mío, ¿no? O sea, es decir, emancipemos la argumentación, o sea, que no sea un asunto de quien fue solamente a tomar un curso o tuvo la posibilidad de recibir esa ciencia infusa, ¿no? Que todas y todos, desde el nivel elemental de educación, aprendan a argumentar. Sencillamente, ciudadanamente, ¿no? Sí, porque esta idea de que eso es sofisticado, solo se hace a partir del uso o el entendimiento de la lógica, o sea, nos ha afectado mucho, ¿no? Entonces, dice este personaje, con un buen argumento nos ahorramos, pues eso, ¿no? Que Thanos hiciera la destrucción del universo, ¿no? Entonces, me parece que ese es el asunto, ¿no? Ustedes que están justo en este diplomado del procedimiento especial sancionador tienen que pensar en estrategias, ¿no? Más que en reglas, ¿no? Seguramente muchos de los que me han precedido en estas clases y los que seguirán después en estas clases, pues se referirán mucho a que es necesaria quizá una reforma o que están estas reglas o que justamente esto es lo que se debe hacer, ¿no? Yo hoy me referí incluso a algunos criterios jurisprudenciales, pero como se fijan, siempre dije dinámico. Se trata de interpretación, se trata de estrategias comunicativas, porque el asunto es, ¿cuál es el asunto? El asunto es generar un marco de toma de decisiones libre y responsable. ¿Por qué? Les voy a decir por qué no funciona esto y por qué está mal. Y no creen ustedes que está mal que uno no pueda hablar de cualquier cosa política
sin que la mitad de tus seguidores en redes sociales te ataque? Eso está mal. O sea, eso no es un modelo de comunicación política sano, ¿no? O sea, no puedes manifestar tus ideas políticas porque ya sabes que la mitad se te va a echar encima, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos tener un diálogo respetuoso, constructivo? O sea, y además, lo peor, alguien se está riendo de nosotros. Se está diciendo, mira, ¿no? Suelto esto y la mitad me apoya y la otra mitad se pone de malas, ¿no? Y alguien, ¿por qué? Porque es pura manipulación, no sé si me explico, o sea, de dónde venga, o sea, y está en nosotros romper esa polarización, esa manipulación, o sea, está en nosotros en buscar los puntos comunes para empezar a construir ideas comunes, ¿no? Porque si no, estamos siempre, como diría en una metáfora, correteándonos la cola, ¿no? Como el perro o el gato que sigue en su cola, ¿no? Lo que hay que hacer en esos casos, pues, es detenerse y ver más holísticamente el problema. Y ahí es donde digo, hay que ser más estratégicos, más estratégicas. ¿Cuáles son esas palabras, cuáles son esos conceptos que detonan justo esas polarizaciones, esas polémicas, ¿no? O sea, volvernos otra generación o otra sociedad que se comunica diferente, justo identificando los temas que terminan por ser determinantes y nos van a llevar a esos callejones sin salida que ya sabemos que no, justo eso, no nos conducen a ningún lado, o sea, nos conducen a una pared, ¿no? Entonces, es fácil, a eso llamo yo la alfabetización, ¿no? Alfabetización democrática. Entonces, identifica, reconoce, mira, observa. Eso es lo que requerimos en estos diplomados. No venirles a poner láminas con cuáles son las reglas, no. Generarles a ustedes competencias para eso. Y eso además es de manera autodidacta, está en sus manos, ¿no? Háganlo ustedes, hagan ese ejercicio hoy mismo. Empiecen a hablar y empiecen a hacer cautelosas y cautelosos con lo que van diciendo. Y luego vean con su interlocutor qué es lo que les va diciendo y cuáles son las palabras que generan incluso algún gesto, alguna cuestión, ¿no? O sea, es que hay que aprender a comunicarnos. Y entonces uno va a empezar a identificar, ah, claro, cuando me refiero a esta palabra, cuando digo este concepto, cuando uso esta idea, ¿no? Pues obviamente encuentro más resistencia, ¿no? Y es donde uno va aprendiendo, porque dices, bueno, tampoco voy a renunciar a mis ideas y a mis convicciones, pero siempre hay una forma de decirlo. Y ahí volvemos al, ¿cuál es el objetivo? ¿Comunicarnos? ¿Tomar decisiones? ¿O al final de cuentas es salirnos con la nuestra, ¿no? Es que es un modelo en el que parece, insisto, que esta idea de racionalidad supone imponerle la razón a los otros. Es decir, te gané, mira, te opaqué, ¿no? O sea, te argumenté y miré las falacias que tienes. No se trata de eso, o sea, no se trata de imponer nuestra razón, se trata de construir juntos una razón. ¿Sí? Más o menos. Entonces, por eso es que de alguna manera no importa cuánto de esto se traslade a la digitalidad, ¿no? O sea, cuánto de esto la digitalidad pueda o quiera pervertir a través de mensajes. Si nosotros tenemos este tipo de conciencia, este tipo de alfabetización, este tipo de approach, pues no importa los mensajes que vengan, vamos a poderlos batear, ¿no? O sea, vamos a poderlos identificar, vamos a poder saber cuándo se nos está manipulando. Yo sé que puede resultar mi postura un poco utópica, porque eso supone, pues, básicamente la transformación de la cultura, la transformación del sistema educativo, pero no hay otra manera.
No hay otra manera. Claro, esto es a mediano, a largo plazo, pero pues yo sí creo en esto que llaman el efecto dominó. Si empezamos como a contagiarnos de esta idea de generar un modelo de comunicación política democrático, incluyente, responsable socialmente, atento a esa dinamicidad, a esa complejidad, ese es el modo, ¿no? Ese es el modo, porque finalmente las reglas siempre hay alguien que se las puede saltar, ¿no? O como decía, ¿no? La regla se hizo para darle la vuelta, ¿no? Alguien decía así. Entonces, yo diría que el modelo de comunicación política no puede ser un conjunto de reglas. Tiene que ser, como su nombre lo indica, un sistema, un orden, ¿no? Un fenómeno, me gusta más esa palabra, un fenómeno comunicativo. Entonces, por eso utilicé conceptos como el de sociología comunicacional, ¿no? O sea, hay que hacer ese tipo de análisis, no un análisis meramente jurídico, hay que pasar a ese análisis fenomenológico, sociológico, antropológico, ¿no? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué nos molestamos con ciertas cosas? ¿No? Incluso a un fenómeno psicoanalítico o psicosocial, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo podemos hacer para utilizar correctamente, pues incluso hasta la neurociencia, para... nos lo dicen, por ejemplo, a los padres de familia, ¿no? Imagínense cómo cambiaría el mundo si la educación de los niños fuera positiva y no negativa, ¿no? O sea, en lugar de decirle al niño, no lo hagas, le dices, hazlo de otro modo. Y empiezas a erradicar desde tu lenguaje el no, ¿no? Porque pues, el no te imposibilita, ¿no? El no te frena, el no te... pues eso, te deja inmóvil, ¿no? Entonces tienes que pasar hacia... mejor hay opciones, ¿no? O sea, hagámoslo de otro modo, ¿no? O sea, básicamente renunciar a nuestro autoritarismo dentro del modo de comunicarnos, ¿no? ¿Qué viene? Bueno, pues de un instinto de supervivencia, del juego de poderes, de muchas cosas, incluso hasta entre géneros, entre razas, entre clases, porque siempre es eso, es un juego de poder, ¿no? A ver quién se impone a alguien más. No, eso no es sustentable. Eso no es sustentable. Entonces, empecemos a cambiar eso, ¿no? Empecemos a cambiar cómo nos referimos al mundo y cómo nos comunicamos. Y quizá algún día lleguemos a tener campañas propositivas, campañas inteligentes, campañas constructivas, y no como ahora, porque me parece que hoy nadie está contento con lo que tenemos, ¿no? O sea, no podríamos decir que sumando más reglas vamos a lograr tener finalmente campañas y mensajes de nuestros políticos o de sus candidatos o precandidatos que no se reconocen como precandidatos, pensando en contribuir a la cultura democrática, ¿no? Porque básicamente es eso, hay una cultura del engaño, ¿no? Cultura de la malicia, como dice la jurisprudencia. Tenemos que pasar hacia una cultura de la verdad, hacia una cultura de la democracia, así. Cultura, 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 ¿no? Esa es la mejor metáfora. Bueno, hasta aquí. Comentarios, preguntas, yo prometí detenerme, hacer silencio, alguien que quiera decirnos algo, quejas, sugerencias, estoy a sus órdenes. ¿Todo bien? Christopher, adelante. Pues yo creo que sí es un tema muy, a lo mejor sí suena muy utópico, pero creo que sí se puede lograr. Aunque en este tiempo, sin ofender y pues cada quien tiene su ideología política, pero en este tiempo vivimos en un país donde constantemente o diario
nos polarizan la información para ponernos de un lado a favor de nuestro presidente o a favor o en contra de nuestro presidente. Y lo vemos en sus comunicados que hasta saca el Senado por parte de Morena, que dice que el presidente encarna la patria y los que están en su contra o sus opositores son traidores a la patria. Es un tema de comunicación política muy difícil, que como usted dijo, nadie está de acuerdo con eso, pero creo que debemos de exigirnos a nosotros mismos. Yo lo he platicado cuando estamos ahí entre las cheves y así, pues no tratar de polarizar todo, o sea, no tomar un partido, no tomar un lado, sino ver los dos lados importantes que tienen, pues, los dos puntos de vista. O sea, si es muy utópico tratar de cambiar ese pensamiento, culturalizar eso, pero creo que sí podemos y se trata de empezar por nosotros mismos también. Esto. Exacto, Christopher, lo dijiste muy bien. Pensar por nosotros mismos, ¿no? Por eso ha sido tan poderosa la metáfora de los Wachowski, ahora de las Wachowski, ahora concretamente de Lana Wachowski sobre Matrix, ¿no? Porque como lo dice Zizek en Lacrima Rerum, esta saga de Matrix pues nos hizo poner en tela de juicio si realmente pensamos por nosotros mismos, ¿no? Como dices tú, es el modelo de comunicación política a veces está planteado así, para generar polarización, ¿no? Y como dije ayer, de eso sacas tajada. Entonces, cuando hablamos de sociedad civil, de eso, de despertar, ¿no? O sea, que la sociedad civil despertara y dijera, bueno, tomo conciencia, tomo mi vida en mis manos, tomo en mi vida los mensajes que recibo y lo que comparto, ¿no? O sea, no soy parte de una andanada o de una cadena de cosas que alguien me está obligando a hacer, ¿no? No sé si me explico, ¿no? O sea, eso es tomar la comunicación en nuestras manos, efectivamente. Lo dijiste muy bien, Cristo. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, muy bien. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Les veo en redes sociales, igual para seguir comentando estos temas. Espero que el susto de hoy no haya sido mayor, ¿no? En cada caso es distinto. Y me dicen, no, pues no lo sentí. Bueno, sí, pero oír la alarma, la alerta sísmica siempre es estresante. Aquí al menos en la Ciudad de México el tráfico colapsó, ¿no? Justo estábamos todos moviéndonos para ir, pues, yo para venir aquí a la Escuela de Justicia Electoral y todo el mundo estaba como sacado de onda, ¿no? O sea, entonces espero que haya sido no tan negativo. También pues ya tuvimos esta oportunidad de hoy de convivir, de construir, de decir alguna palabra que nos entusiasme, que nos motive para seguir haciendo algo por nuestro país. Gracias a todas y a todos. Gracias, Eric. Y cuídense mucho. Maestro, muchas gracias por su cátedra, fue muy interesante. No, a ustedes, gracias por conectarse. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y pido una disculpa, gracias. No me pude conectar porque el sismo, no sé qué pasó con las redes del internet. Sí.